amigos de Sol TV, buenos días, nos enlazamos en vivo desde la Plaza Mayor de Trujillo. En estos instantes es la antesala de lo que será el concierto en homenaje a la patria que las bandas de los colegios más emblemáticos de Trujillo le rendirán homenaje. Pero hay un show previo para animar a todas las personas que se encuentran aquí en la Plaza Mayor. Vamos a disfrutarlo, a ver. Bueno, entonces amigos de Sol TV, bueno, hermosa la presentación. Son estudiantes de la institución educativa Talentos que han mostrado, ¿no? Ahí pueden observar danzas típicas, danzas modernas también. Y bueno, cerrando con la tradicional marinera. Entonces, es lo que se está viviendo, amigos de Sol TV, aquí en la Plaza Mayor de Trujillo, ¿no? Entonces, vamos a esperar que en estos instantes... Reiteramos el saludo al señor alcalde de la provincia de Chimú, Magíster Díber Pérez Rodríguez. También, bueno, se inicia y podemos observar el Consejo Regional de la Libertad, señor Edel Cadenías Coronel, que el día de hoy ya nos está acompañando universidad, con las autoridades respectivas. Vamos a muy cordialmente al señor Edel Cadenías Coronel, presidente del Consejo Regional de la Libertad, para su mensaje correspondiente. En estos instantes, bueno, se está instalando también. Buenos días. Con todas las autoridades presentes, buenos días alumnos de los distintos colegios que nos acompañan. El director que va a dirigir, para la redundancia, a todos estos estudiantes. Vamos a escuchar al estimados presidente del Consejo Regional Edel Cadenías, que está presente también en esta zona. Esta semana ya se viene realizando actividades por fiestas patrias. Durante 2 semanas ya estamos en el tema de la semana de la identidad de todas las provincias, justamente en la Casa de la Identidad. Hoy, en el preámbulo de las fiestas patrias, tenemos a los alumnos, estudiantes de los distintos colegios de Trujillo, de La Libertad. Primero, gracias por venir. Gracias por estar con nosotros en este momento tan importante y porque nadie como los estudiantes sienten la peruanidad. El Perú es un país pluricultural, es un país donde justamente en este bicentenario que hemos celebrado y que mañana celebramos también en esa decisión de Rasuri en San Pedro de Yoc y en la batalla de Ayacucho, donde decidió continuar con la batalla y de pronto se sella la libertad de América. Por eso que es importante que todos los presentes tomemos conciencia de lo que tenemos hoy en el país, de sus logros, sus anhelos, sus esperanzas. Sí tenemos aún pendiente grandes cosas por cubrir, como es el tema de la seguridad ciudadana. Aún tenemos pendientes algunas cosas, como mejorar el tema de la educación. No es la libertad, es en el país. Tenemos también todavía que miremos la conciencia del pueblo para también encaminar al país realmente a ese espacio que alguna vez nuestros próceres nos llevaron. Tupac Amaro I, Tupac Amaro II, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, Simón Bolívar, el Marqués de Torre Tagle, San Martín, Rasuri. Esos son los ejemplos y los caminos que tenemos que seguir en estas actividades que son tan importantes. Hoy, gracias a la Casa de la Identidad, a su directora Nora Benot, les damos la bienvenida a este concierto en homenaje a nuestra patria, al celebrar un año más de nuestro aniversario de independencia. El gobierno regional, a través de la Casa de la Identidad, se preocupa porque los liberteños tengamos esa oportunidad de saber estrictamente el camino que todos los jóvenes y que todos los adultos de La Libertad y todo el pueblo deba seguir. Es importante tener que mostrar el ejemplo para que los jóvenes se encaminen dentro de sectores como la educación. La educación es un importante camino y el único que nos va a brindar la verdadera libertad. Hoy homenajeamos a nuestros héroes, a nuestros próceres de la independencia, al Marqués de Torre Tagle, a Simón Bolívar, también a San Martín y a todos aquellos que hicieron posible la independencia del Perú. No olvidemos que la gesta de la independencia por el Perú inicia en Trujillo, un 29 de diciembre de 1820. Sin la libertad, sin la intendencia de Trujillo de ese tiempo, no hubiera continuado la independencia del Perú. Aquí inicia todo, con el famoso batallón Libres de Trujillo, que se convierte luego en Húsares de Junín y luego termina convirtiéndose en Húsares del Perú. No solo combatieron colombianos y venezolanos, combatieron liberteños, combatieron pacasmayinos, combatieron sanpedranos, combatieron gente de Huamachuco, de Santiago de Chuco, de toda la libertad. Gloria a ese prócer liberteño que justamente creó las directivas para una independencia y que creó la primera Carta Magna Democrática de Perú, como es Faustino Sánchez Carrión. Ese es el homenaje que nosotros rendimos hoy día y que todos los estudiantes tienen que ser capaces de replicar en cada uno de sus colegios. En un tiempo en que el Perú se muestra al mundo a través de su gastronomía, se muestra al mundo a través de su cultura, se muestra al mundo como ese país hermano que es capaz de ayudar a todos aquellos que necesitan. Esto es el Perú. El Perú tiene un corazón grande, tiene un alma noble, pero lógicamente en tiempos de batalla y en tiempos de guerra también somos capaces de defender lo que más queremos, la libertad. Un saludo muy especial en este día a las Fuerzas Armadas del Perú, un saludo muy especial a la Policía Nacional, un saludo especial a los tres poderes del Estado y mucho más importante, un saludo muy especial a nombre del gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, a todos los liberteños, y en este espacio les deseamos felices fiestas patrias. Muchas gracias. Palabras, amigos de Sol TV, del presidente del Consejo Regional de la Libertad, bueno, que está en representación también del gobernador César Acuña. El agradecimiento, concierto en homenaje a Edel Cadenías Coronel, presidente del Consejo Regional de la Libertad, por su mensaje. A continuación, para iniciar ya oficialmente este acto, voy a pedir a que todos se pongan de pie para entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional, que será dirigido por José Isaac Zabaleta Mendoza, de la Institución Educativa San Juan. Bueno, entonces, amigos de Sol TV, se anuncia el himno nacional. ¡Viva el Perú! ¡Viva! A continuación, el himno a la región La Libertad. Dirige el maestro César Augusto Castillo Cabrera, de la institución educativa José Faustino Sánchez Carrión. Bueno, entonces, amigos de Sol TV, se anuncia el himno a la región La Libertad, que hace poco también fue presentado oficialmente por Chile. El himno a la región La Libertad, y en estos instantes se va a anunciar el himno a Trujillo. Dirige el suboficial Policía Nacional de Perú, Jaime Antonio Javier Palacios. ¡Viva Trujillo! Pueden tomar asiento. Estamos en vivos, amigos de Sol TV, desde la Plaza Mayor de Trujillo, sí, con este concierto en homenaje a la patria, a nuestra patria. Vamos a escuchar un hermoso vals, cuyo autor es Manuel Raygada Ballesteros, titulado Mi Perú. Dirige el maestro César Augusto Castillo Cabrera, de la institución educativa José Faustino Sánchez Carrión. Son fuertes aplausos de los presentes, por favor, para estimular a nuestros estudiantes y directores de banda. gracias. Están los aplausos respectivos por este vals de Mi Perú. Bueno, entonces, ahí pueden observar a las autoridades. A continuación, aplaudiendo esta presentación. Vamos a escuchar una variación de una fantasía incaica, cuyo autor es anónimo. En esta ocasión, dirige el maestro Carlos Franklin Arteaga Sánchez, de la Institución Educativa Santa Rosa. El tema es Tierra de Cholotay. Bueno, entonces escuchamos una variación incaica que vamos a escuchar en estos instantes. Estamos en vivo, amigos de Sol TV, desde la Plaza Mayor de Trujillo, con este concierto en homenaje a la patria, con las principales bandas de músicos de los colegios emblemáticos de Trujillo. Vamos a escuchar. Gracias por el hermoso tema, Tierra de Cholotay. Entonces escuchamos, amigos de Sol TV, Tierra de Cholotay. Continuamos con el desarrollo de este hermoso programa, interpretación de este concierto en homenaje a la patria por bandas de músicos del Colegio San Juan. Nacional. Está también de Santa Rosa, la gran unidad de jugar José Faustino Sánchez Carrión y otras, así como también de la Policía Nacional. Se anuncia entonces bolero por todas estas bandas de músicos. Dirige el maestro Víctor Carlos Reaño Arana, de la institución educativa Colegio Militar Gran Mariscal Ramón Castilla. El tema, Motivos. Entonces escuchamos Motivos. Gracias. El aplauso también del público para todos estos estudiantes. Continuando con el desarrollo del concierto en homenaje a nuestra patria, homenaje a la patria. 203 años de vida. Somos Sol TV, transmitiendo en vivo y en directo desde la Plaza Mayor de Trujillo, amigos. Sin duda. Bueno, se está anunciando, ¿verdad? Es de Carlos el género Rodríguez, festejo. Tito Montuno y Moisés Ángel Vargas Esquía. Tema que interpreta con mucho ritmo nuestra querida Eva Young. Dirige en esta oportunidad el maestro Raúl Azabache de la Institución Educativa Mayor de San Marcos. El tema, ritmo, color y sabor. Bueno, entonces escuchamos, amigos de Sol TV, ritmo, color y sabor, con todas estas bandas de músicos. Ahí estuvo entonces ritmo, color y sabor de nuestra querida Eva Young. Entonces, sin duda, una hermosa presentación como la que hemos escuchado. Estamos en vivo y en directo, ¿no? Y bueno, también a través de nuestra multiplataforma felicitan a todos estos estudiantes que hoy le están rindiendo homenaje a la patria por su independencia, ¿no? Podemos observar todos ellos emocionados y bueno, también las personas que han llegado, ¿no? Trujillanos que se han concentrado aquí en la Plaza Mayor de Trujillo también para apreciar todo el talento de estos estudiantes, algunos también con sus celulares registrados, ¿no? Entonces vamos a escuchar en estos instantes la danza de los payos, ¿no? Amigos de Sol TV, estamos en vivo y en directo, vamos a apreciar nuevamente todo el talento de estos estudiantes trujillanos. Ahí está el director, ya está listo, coordinando detalles y empezamos, vamos a escuchar. Estamos en vivo, amigos de Sol TV, desde la Plaza Mayor de Trujillo, con este homenaje a la patria. Bloque de interpretaciones. Nos vamos al género del vals. Luis Abanto Morales fue un cantautor y músico peruano. Fue reconocido por la Organización de Estados Americanos como Patrimonio Cultural Inmaterial de las Américas. Cholo Soy, o a veces llamada Cholo Soy y no me compadezcas, es una canción peruana de 1973. Es una de las composiciones más emblemáticas. Es considerado un himno para los peruanos que a las finales del siglo XX tuvieron que emigrar a la capital del país. Por ello, en esta oportunidad dirige el maestro Armando Wilmer Escobedo Paredes, de la Institución Educativa Santa Rosa. Escuchamos el tema Cholo Soy. Entonces, a escuchar, amigos de Sol TV, Cholo Soy. Vamos a posicionarnos de este ángulo para poder apreciar este concierto. A ver. gracias. Los aplausos a todos respectivos. Hemos terminado esta primera etapa. Se acaba de culminar la primera etapa de este concierto en homenaje a la patria. Entonces, amigos, Sol TV, estamos en vivo y en directo desde la Plaza Mayor de Trujillo. Se anuncia que la comisión organizadora van a realizar un reconocimiento a nuestra patria. Los directores. Vamos a invitar muy cordialmente al presidente del Consejo Regional de la Libertad, Edel Cadenías Coronel, y a los consejeros regionales para que acompañen a este acto de reconocimiento. Se ha invitado que el presidente del Consejo Regional Eber Cadenillas, así como también unas consejeras regionales que se encuentran en este lugar, pasen para esta premiación a realizar el reconocimiento a los directores de las instituciones educativas que están participando en este homenaje a la patria. Bueno, entonces ahí vamos a tratar de acercarnos acá al centro. En primer término, a la 32ª Brigada de Infantería del Ejército del Perú. Entonces, se invita a la 32ª Brigada de Infantería. Ahí está, bueno, acercándose para recibir este reconocimiento. El comandante del ejército en este homenaje a la patria. Luis Ricardo Villolas Yanqui, comandante de nuestro ejército peruano. De esta manera se está iniciando el reconocimiento a los directores de las instituciones participantes. A continuación, invitamos a la institución educativa Gran Unidad Escolar José Faustino Sánchez Carrión, al director de la Gran Unidad Escolar José Faustino Sánchez Carrión. Entonces, amigos de Sol TV, en estos instantes se va a brindar un reconocimiento al director César Augusto Castillo Cabrera de la unidad, de la Gran Unidad Escolar José Faustino Sánchez Carrión, que también está presente en este homenaje a la patria, ¿no? Así como él también, bueno, hemos dicho, hay muchas bandas de los colegios emblemáticos también participando de este espectacular concierto. Bueno, también está el Colegio Santa Rosa, también el Gran Mariscal Ramón Castilla, el Colegio Mayor de San Marcos, San Juan, la Universidad Nacional de Trujillo. También está Santa Rita de Jesús del distrito El Porvenir, y también está María Negrón Ugarte, y los colegios Jorge Basadre y también Marcial Acharán y Smith. En estos instantes se ha invitado al representante de la Policía Nacional para que reciba este reconocimiento. Está el comandante. Entonces, además de este presente, se le de esta manera se está realizando el reconocimiento, un diploma a los directores por de las su participación, ¿no? Como escuchamos muy temprano a la directora de la Casa de la Identidad Regional, Nora Benot. El objetivo es unir a todos los peruanos, ¿no? Y aquí están, como decíamos, colegios emblemáticos, y en estos instantes ya se anuncia, bueno, la premiación a la directora del colegio Santa Rosa también, como le decíamos, está participando en este homenaje a la patria. Somos Sol TV, transmitiendo en vivo y en directo desde la Plaza Mayor de Trujillo. Y hemos escuchado la primera parte, muy linda y muy aplaudida también a todos estos estudiantes por esta participación que sin duda ha abrigado, ¿no?, y ha calentado un poco la mañana, está un poco nublada, si ustedes pueden observar el fondo, pero con este concierto y todo este grupo humano, recibe el frío ni se siente. Luis Ricardo Villodas Yanqui, subdirector de la Institución Educativa Militar, Colegio Gran Mariscal Ramón Castilla. Entonces, también un reconocimiento al Colegio Militar Gran Mariscal Ramón Castilla, que también está presente en este lugar con su banda de músicos. Está el saludo. Bueno, es así como estamos realizando el reconocimiento a las instituciones, a posar para las fotografías en homenaje a nuestra patria por este concierto, ¿no?, que por primera vez, bueno, se realiza aquí en Trujillo, ¿no?, con una, como le decíamos, con 13 bandas de músicos, entre los que está incluido también la banda del Ejército Peruano y de la Policía Nacional. Invitamos a la Institución Educativa Mayor de San Marcos, a su director. Bueno, en estos instantes invitado al subdirector de la Institución Educativa San Marcos, ahí podemos observar a 6 consejeros regionales participando de este reconocimiento a los directores de las instituciones educativas que están participando en este concierto en homenaje a la patria. Institución Educativa Colegio Nacional San Juan. Bueno, ya la directora del Colegio San Juan se encuentra acá, recibiendo este reconocimiento también por participar, ¿no? El Colegio San Juan es uno de los más emblemáticos de Trujillo. De la Universidad Nacional de Trujillo. Invitado a un representante de la Universidad Nacional de Trujillo que también está presente en este gran concierto. Invitamos al director de la institución Santa Rita de Jesús de El Porvenir. Director de la Institución Educativa Santa Rita de Jesús, El Porvenir. Bueno, ya el representante de la Universidad Nacional de Trujillo, y ahora es el turno del representante de la Institución Educativa Santa Rita del Distrito El Porvenir, Rosa Ruiz, de la Institución Educativa María Negrón Ugarte. También ya se hizo la invitación a la directora del Colegio María Negrón Ugarte, ubicado en la urbanización La Noria, también uno de los más conocidos de Trujillo. Ahí está la directora, se acerca para recibir este pequeño trofeo y diploma también por esta participación con sus estudiantes en este concierto en homenaje a la patria. Invitamos al director de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann. Invitado al director del Colegio Jorge Basadre también que pase al lado de los consejeros regionales para hacer lo propio con esta distinción Estamos entonces, amigos de Sol TV, en vivo y en directo desde la Plaza Mayor de Trujillo con este concierto en homenaje a la patria. Bueno, también hay que recordar, mientras observamos estas imágenes, que el centro, la Plaza de Armas, exactamente a una cuadra a la redonda, se ha restringido el tránsito a raíz de esta actividad. Entonces, a los conductores que tomen todas sus precauciones también, que tomen rutas alternas, porque el acceso a la Plaza Mayor de Trujillo, reiteramos que está de alguna manera restringido por este concierto, en donde 13 bandas musicales están rindiendo homenaje a la patria, ¿no? Ya se ha anunciado que, bueno, luego de este concierto también se va a brindar un reconocimiento a los directores de banda, y en estos instantes se está pidiendo que todos los directores pasen al frente para que se tomen una fotografía de recuerdo de este evento que, reiteramos, por primera vez se realiza en Trujillo, ¿no? Un concierto en homenaje a la patria por 13 bandas de músicos que buscan fomentar la unidad y la paz que tanto necesita nuestra ciudad. En estos instantes están pasando al frente los directores que han recibido este reconocimiento. Por favor, pasar adelante para la fotografía del recuerdo. Acto similar estaremos realizándolo con los directores de las bandas. Ahí están. Bueno, entonces, amigos de Sol TV, escuché, vamos a reiterar, ¿no? Está participando la 32ª Brigada de Infantería del Ejército del Perú, la Policía Nacional también está en estos instantes aquí en la Plaza de Armas, la Gran Unidad Escolar José Faustino Sánchez Carrión, también está Santa Rosa, el Colegio Gran Mariscal Ramón Castilla, el Colegio Mayor de San Marcos, el Colegio San Juan, la Universidad Nacional de Trujillo, y también están participando el Colegio María Negrón Ugarte, Jorge Basadre y también Marcial Acharán y Smith. Y ahí están todos sus directores que han recibido esta distinción por su participación. Entonces, ahí pueden observar a todos ellos. Felicitaciones por este momento de alegría que están llevando a todos los trujillanos que están concentrados aquí en la Plaza Mayor de Trujillo, y también a través de nuestras redes sociales. Entonces, en estos instantes se inicia ya la segunda parte. Hugo Almanza Durán, interpretado por los Quipus, y en la voz de Rosa Luz García en el año 1985. El tema es Huye de mí. Dirige en esta oportunidad el maestro Willy Alexar Cruz Lara, de la Universidad Nacional de Trujillo. Gracias. Entonces, amigos de Sol TV, es el concierto en homenaje a la patria. Nosotros, por supuesto, que mayores detalles vamos a presentarlos en nuestras próximas ediciones. Somos Sol TV, siempre primeros en la información regional. En cualquier momento volvemos más con más información en vivo y en directo. Uno de los músicos más representativos del siglo XX, el tema titulado El Segundo.